elementos claros e alguna conclusión máis que vos quería decir entonces que está escalados que a cuestión do marco analítico que creo que temos eu creo que o marco analítico temo me parece temos os elementos para o marco analítico temo non temos que inventar outra cousa na propia presentación que fixestes aí hai ferramentas e o único que temos que facer ademais é ver como articulado a quen que ese é outro problema que temos que falar tamén os cinco que levamos en grupo quen articula todo isto. Necesitamos unha mente, non só un notario ou unha notaria que colla notas, non alguén que articule todo isto e se convirta no notario de todos nós, no que se encargue de desenvolver as tarefas, de chegar aos conclusos intelectuais, necesitamos eso. Que buscalo, ten que estar aquí. Pero o marco analítico para conseguir ese producto que decía. Y luego, tenemos incluso un avance de cuáles son los escenarios a nivel mundial, que si entendemos la propuesta que hacía Alfredo, que también tiene una cuestión práctica, nos permite saber en qué dirección queremos movernos. Pero desde luego, la dirección de la resistencia no. Lo que nos lleva a convertirnos en un sitio de indígenas, eso sí, a estar de modo antisemítico en otros sitios, que para que sea visitado por los turistas europeos. Vengan aquí a ver todo lo que son antropólogos y escenógrafos se ha describido. Las vaquiñas y no sé qué. Con la resistencia vamos a sacar. Desaparecer podemos desaparecer, porque vamos a desaparecer muy importante. Pero si algo se mostró, hay capacidad de resistencia. Y adaptación fue lo que menos definí. Pero te he dicho que me parece muy interesante, que creo que explica bastante. ¿Qué te he dicho a ti o qué he dicho a ti? No, porque adaptación, por ejemplo, está muy... todo esto que falamos do leite, por ejemplo. Ah, es un fenómeno de adaptación, sí, claramente. Sí, sí, sí. Y como es una subordinación a... Sí, sí. Me adaptaba a hacer un fenómeno. Sí, porque en tempos falamos, escribimos, para a Historia de Galicia, los conceptos de adaptación que cogieron de Rodelier, que se recordará, que andaremos con ellos en mucho tiempo, entre Balbor, Artiaga, Carradesín, Neumedo y demás y demás, y adoptamos ese concepto como algo positivo, es decir, la agricultura que se fue adaptando, ¿no?, a los cambios de finales de la zona y de finales de la zona. Y bueno, justamente lo de reinventarse me parece mucho más adecuado para... Pero si identificamos lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir, también es fácil hacerlo, ¿no? Porque eso significa que no queremos recuperar todo lo viejo y tradicional porque es bueno, porque es viejo y tradicional, sino lo que tenemos para mí, me parece que coincidimos todos, ¿no? Esa idea. Con ello no vas a ningún lado. Bueno, ya siento un choque. Uno de los grandes, yo recuerdo, bueno, estoy soltando un rollo, pero recuerdo que iba una vez en un autobús, hay 15 años en Santiago, consigo pocas veces, y escuchó un tipo decir, de extensión agraria, que tiene extensión agraria, decir, igual que convencimos a todo el mundo de que había que hacer la concentración parcelaria y había que dar, ahora vamos a convenceros de que hay que hacer agricultura ecológica. Claro, tú dices, vale, tú crees que la gente paga. O sea, ¿quién? A xente son monigotes que convences ao fillo de facer o contrario do pai e agora convences ao neto de facer o contrario do fillo. Que é o que levamos moitos anos facendo, efectivamente. Por iso temos un mundo rural que ten unha enorme dose de auto-odio, ademais. Non se recoñece, non se identifica. Lo único bueno, só hai unha cosa na que todo mundo está de acordo. El turismo rural é magnífico. Si, si, tamo, digo, no mundo rural. A máxima aspiración é ter unha casa de turismo rural que che dá cartas e logo... Eso, moita xente o aceptaría, non? A digo por decir algo. Pero non temos elementos en común. Pero que temos moitas cousas de reivindicar, que funciona, non? Fala. Eu estou falando por encher o ojo. Pero xa, no chat. Eu creo que é un debate sobre o que é eu sigo sin ver claro o que eu vou dicir o que me parece a mí que é un punto de vista. Entón, vamos a ver, máis ou menos o que te tiramos podemos estar de acordo que digamos estamos ao final dunha etapa probablemente de evolución da agricultura galega que non dá máis de sí e que do rural, como lo dicho, do rural.
é que a mellor temos que repensar que ese novo paradigma sería probablemente o encontraríamos a partir do análisis un pouco de esa lógica agrícola o agrario rural de antes que foi destruída e da pendimental e que a partir de aí poderíamos reinventándonos e encontrar un novo. Non sei se está ben expresado ou non, pero non. Pero entón, necesitamos esa explotación parcelada, pequena e tal, é rentable económicamente. Baixo que perspectivas? Ou simplemente non ten por que ser rentable económicamente, falando outro tipo de rentabilidades. Sirve para ocupar o territorio, para que o territorio non está abandonado, quen pode enfocar esa perspectiva? E que cambios estructurales, que prácticas desas que parecían antiguas, a mí non son tan antiguas, cambiou o sistema de mecenas con uns móviles de última xeración, unha placa solar na cabana do monte e uns cuartos e uns bons traxes para non pasar frío e uns móviles é perfectamente e hasta atractivo como que é. Quem pode identificar isso? Uma vez que fixemos foi, e sigo pensando mesmo, adaptar o territorio às vacas e outras máquinas ao territorio, pois para sacar as vacas ao pastoreo ou poñen xa comunicado. Tal é o problema. O problema hoxe en día é que tarda moito tempo, non? Probablemente que non hai caminhos para caminar as vacas. Algo tan elemental como eso. Alguén que queira practicar o pastoreo é que ten que levar as vacas pola carretera. Por que non ten camiño para moverlas? O que hai que identificar é que, digamos, infraestructura, tecnoloxía, hai que poñer o servicio para que iso funcione. Quén pode identificar? Aquí, non sei. Cousas. Quem pode fazer uma coisa, quem pode fazer outra, como podemos enfocar, ou não podemos enfocar, bom, se deixem tonterias, claro. O que temos que fazer é parcelar. Se pode fazer uma proposta sistémica e holística e o que queira, mas no final, o que aqui vamos fazer é, igual que vais haver experiencias concretas que nos vão, temos que identificá-las, como já estão fazendo eles, e podemos ver que ideias nos dão para esta rede. Temos que facer outro, temos que escoller que manexos tradicionais queremos indagar e escollamos unhos cantos. Eu propoño, por exemplo, nos vamos a traballar na fertilización e medir a fertilización tradicional, como funcionaba, xa vamos a facer nós, non sei con que presa, pero vai traballar bien eso. O tema das veceiras, que xa teño ido falar hai tempo, eu creo que habría que indagar eso, precisamente. Escollamos. Cales son as tarefas? Pois eso falaba que non falaba na vida, tenía eso tamén. Fagamos unha lista e escollamos. Iniciamos camiños, ainda que non seña que non nos vai explicar como funciona, como se elimina o despoboamento. Pois non. Pode aportar unha solución parcial, donde local, e donde coñezamos alguén que nos poida contar, coñezamos o territorio e saibamos como interactuar. É así de simple. De feito, a próxima reunión, eu creo que falamos na granxa Pedro Muriel de Ribadeo para conocer o outro lado do país e ter un enfoque xa. Subimos a outro monte que o Mondigo, vemos unha cousa totalmente distinta e xa nos daremos conta de que, bueno, comparar a raza cuaternaria co Val do Miño, pois, o que fagas aquí non podes facer aquí. Nos gañamos e, además, será Inglaterra de Valencia. Sí. Como se chama iso? Si o sistema funciona distinto. É palabra por iso. Como? Bueno, tienes un monte e tienes un yo, o chamaba unha configuración, digo, alguna maneira de
ser un sistema. Bueno, sigo pensando en las palabras que estoy usando yo. Que estás diciendo, estamos aquí, en una cosa, y puedes pensar entre todos, con la gente de aquí, y nosotros, y a lo mejor gente que con ASEMOS dentro de la academia, o hacer investigaciones, el tema de enfermedades, no sé qué plan o animal que tiene, no sé. Y después mejorar un sistema aquí, una configuración, y a otro lado Galicia, otro, pero tiene otra configuración social, todo. Claro, pero yo creo que evidentemente, o sea, tenemos que evitar dar pauta cero, pero creo que a poco que ponemos las neuronas a funcionar, todos los que estamos aquí, y con la experiencia que acumulamos, evitaremos dar pauta cero, ¿no? Pero tiene dado bastante, ¿no? No de todos, pues, como tú decías, estuve a favor de la especialización leiteira y luego que no estabas, luego está, y luego cambiaste. No, que no se complicar mucho la vida, ¿eh? La cuestión es que mañana, en la sesión, de manera que ordenemos las propuestas, y eso sí que convendría que os faláramos, no llamáis nombre, son las 9, pues, pues, en humano, pues, estando hace un poquito, ya tenéis fama, tengo que ver que otro tipo de productos podemos degustar. Pero que de hoy a mañana vayamos pensando. Podríamos probar. ¿Qué tipo de? Podríamos probar a hacer una propuesta de un, por ejemplo, por grupo, una sí, serie de propuestas, claro, dos o tres propuestas sin concretas, sin líneas de trabajo que queramos trabajar, que conseguiremos teniendo en cuenta que si compartimos un sustrato de diagnóstico común, líneas concretas que nos puedan hacer avanzar, ¿no? Por mí, perfecto. Por mí, perfecto. Mañana sumámoslas. Yo tengo ya de llevar los pensados hoy. Claro, pero digo que yo tengo que mostrar actividades. Y en todo caso, hay actividades que tienen que ver con seminarios, no tengo que tener las apresadas. Lo estaba pensando ahora, escuchando que a lo mejor podría ser interesante hacer, se me ocurre, una base de datos o un catálogo. ¿Vale? De experiencias que estén existentes y que podamos encaixar, porque podamos describir que sean representativas o que tengan un trazo. Pero eso de caixón, creo que siempre debe ser. O sea, una de las actividades de la red es identificar eso. Creo que a todos nos gustó por las experiencias productivas innovadoras. Pero eso. Eso es que hay que hacer una base de datos y catalogarlas y a partir de ahí se puede actuar sobre alguna, conocerla, analizarla, verla. Sin más compromiso, si no hacer un análisis, digamos, no una tesina, eso pues pueden hacer los grupos de ellos. Pero... Bueno, eso por eso no era las que tenía propósito. Qué complicado eso, es muy complicado. Porque debería que... Pero aceptamos la idea de Dani, y si hacemos tres propuestas de líneas de trabajo, como líneas de trabajo, como líneas de trabajo. Que tenía que ver con lo que estamos haciendo, con los que sabemos hacer y alguna con que nos gustaría hacer. Eso es la tres. Lo que estamos haciendo, lo que sabemos hacer pero no hacemos y lo que nos gustaría hacer. Por eso. Vale. Vale. Claro, porque las dimensiones que pensamos analizar para definirse. No, es que cuando pones esas líneas, todo lo que estuvimos diciendo se visualiza. Y si somos capaces de convertir esa filosofía, ese planteamiento en algo concreto, ya veremos ahí. Este intendente. Bueno, morreo con todo. Mañana decimos después. No, mañana venía a poner a los citados, a las 10 y media, a las 10 y media, a la empresa. A la valla, a los de Sentes. Pero digo, ahora, supongo que quereréis ir a. Ah, sí, claro. A dejar las cosas. A dejar las cosas y tal.